de los OAB son 60 miligramos subcutáneos.
¿Apagamos los micrófonos? Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Simposios. Hoy vamos a hablar del manejo de fracturas toracolumbares osteoporóticas, vamos a hablar de fracturas de fragilidad, y como ustedes bien saben, en una época de pandemia hemos decidido tocar este tema, que como ustedes saben es una epidemia silenciosa llamada osteoporosis. Así que hoy estaremos a lo largo de toda la Argentina con expositores de Paraná, de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires. Comenzaremos con el doctor Pablo Cirna, él nos hablará de introducción, indicaciones
y recomendaciones en el tratamiento de la osteoporosis. Recordemos que el doctor Pablo Cirna trabaja en Mar del Plata y es uno de los jefes del equipo de cirugía de columna del Grupo Sustenta. Adelante, Pablito. Bueno, buenas tardes. Agradezco a las autoridades de la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral por la posibilidad que nos han brindado de poder demostrar nuestra experiencia en interpretación y manejo clínico del paciente osteoporótico. Primero vamos a nombrar la estructura y función del tejido óseo, la incidencia, factores de riesgo de la osteoporosis, presentación, las causas, el diagnóstico clínico, la prevención de la misma y el tratamiento farmacológico. Recordemos que el tejido óseo consta de dos elementos importantes, las células por un lado, osteocitos, osteoblastos, y la matriz extracelular, que forma un tejido óseo a través de toda esta serie de sustancias que permiten de alguna manera, al paso de algunos meses, generar una matriz mineralizada con calcio, fósforo, hidroxiapatita. De ahí que a través del trabeculado del canal de Havers, los osteocitos dentro de la laguna de Hauschild permiten generar formaciones de tejido óseo con la posibilidad de generar una matriz cartilaginosa y poder detectarla. Así que la regulación de la misma está dada por la paratormona, los glucocorticoides, la vitamina D, algunos esteroides sexuales y la leptina. El proceso de remodelación ósea tiene que ver con la activación macrofágica, los osteoblastos, la resorción, la reversión, la formación y la mineralización del ácido. Bien, la remodelación ósea es un proceso estrechamente coordinado y de por vida para reemplazar el hueso dañado viejo con hueso sano recién sintetizado. Este proceso es el resultado final de la comunicación entre las células óseas y los reguladores paracrinos y endócrinos. La aparición de osteoporosis, por lo tanto, está relacionado con una alteración en la señalización esencial de los mecanismos de resorción y deformación ósea, fundamentalmente la activación del receptor del factor nuclear kappa beta. El desequilibrio de dicha acción conduce a la aparición de la osteoporosis. La vía dominante, entonces, recordemos, es la alteración del sistema RANK L, osteoprotegerina, y muchos factores asociados. Esto es la señalización del osteoblasto en la vía RANK L, que permite de alguna manera recordar la activación del osteoblasto a través de la 1,25 hidroxivitamina D, prostaglandinas como agentes esenciales en la necesidad de liberar calcio hacia el torrente circulatorio. Cuando ese osteoclasto ya termina de cumplir su función, necesita de la osteoprogesterina, la calcitonina, el estrógeno, para poder regular y quedar inhibido y así evitar la resorción masiva. La incidencia de la osteoporosis está dado en la Argentina por mayor cantidad de pacientes mujeres alrededor de los 75 años con colapsos vertebrales y hombres también se ven profundamente asociadas a osteoporosis secundarias. Los factores de riesgo de la osteoporosis son el sexo femenino, la raza blanca, la edad avanzada, la historia personal de las fracturas, historia familiar de osteoporosis, el bajo peso, el sedentarismo, el hábito de fumar, el alcohol, la ingesta insuficiente de calcio y vitamina D, el exceso de café, la menopausia temprana y la insuficiencia ovárica y la menopausia médica o quirúrgica. Las causas de osteoporosis las dividimos en dos, primarias y secundarias: el envejecimiento de la masa ósea relacionado con factores genéticos de HTKB1 y RBP4, pueden estar involucrados de alguna manera directamente con una prematura disminución por disfunción mitocondrial, la actividad gonadal disminuida, lo mismo, y con respecto a las secundarias, se dividen en trastornos endocrinos y por trastornos genéticos del colágeno, gastrointestinales, trastornos hematológicos, trastornos nutricionales y metabólicos, y por fármacos, fundamentalmente glucocorticoides y tamoxifeno. Dentro del diagnóstico, recordemos que la densitometría es el gold standard, de alguna manera, con una normal T mayor o igual a 1, y cuando el hueso está apénico, entre menos de 1 y menos 2,5, por óptico,
mucho menos de 2,5 y osteoporosis se verá asociada a menos 2,5 más fracturas por fragilidad. A mayor factor de riesgo, más bajo es el Z-score. Ese Z-score es el número de desviación estándar con respecto al valor medio de la densitometría ósea en la población del paciente de la misma edad y sexo. Generalmente la densitometría ósea se compara con la densidad mineral ósea de un adulto joven y habitualmente califica de 0 en adelante. De ahí que tiene limitaciones, dada la obesidad, calcificaciones arteriales, la osteofitosis y la baja especificidad, que conjuga muchas veces en complicaciones que son inherentes de alguna manera al método que nosotros empleamos en el tratamiento de las fracturas óseas. De ahí que desde hace años que estamos con marcadores bioquímicos como estudios de análisis, de alguna manera, como dice la bibliografía, y recordemos que de todos los estudios que nosotros siempre solicitamos, los de formación están disminuidos, osteocalcínico, cortosal, alcalina, ósea y total, y los de resorción, que son la deoxipirinolina y el cross-labs, que son elementos que nos permiten de alguna manera cuantificar el grado de proteoglicano, el grado de proteína de la matriz extracelular, están seguramente aumentados en procesos de resorción. La medición tomográfica de unidad de Hohenfeld nos parece que en los últimos 2 o 3 años ha cobrado un valor esencial en la identificación de la osteoporosis espinal, de ahí que hay trabajos que mencionan que la DEXA más el Hohenfeld nos permite detectar con una especificidad muy alta de 87,5% y una sensibilidad de 94,3%. Esto debe ser medido justamente en vértebras que no están fracturadas, con valores de umbral siempre en L1, de más de 110 para pensar en osteoporosis y entre 110 y 135 para pensar en osteopenia. Cuanto más bajo es el valor umbral, más chance de encontrar un hueso porótico en el acto operatorio. Este estudio es muy interesante, es acerca del grupo del doctor Federico Girardi, donde evalúa a través de parámetros de ultrasonido de la piel cómo puede haber asociaciones con la madurez del colágeno tipo 1 y la directa relación de la disminución de la formación de la masa ósea. La prevención del paciente osteoporótico la hacemos a través de la ejercitación, de la alimentación adecuada, con dietas que requieren vitamina D y calcio, dejar de fumar, por supuesto, el consumo de medicamentos como los que mencionamos hace un rato, que de tratar de evitarlos o de cambiarlos por otros medicamentos de una acción similar y limitar el consumo del alcohol como una de las evidencias científicas que están reportadas. El tratamiento farmacológico tiene que ver muchísimo con la preferencia del médico tratante, la practicidad del mismo, el cumplimiento con la pauta posológica, conociendo al enfermo y fundamentalmente con el costo. Las sales de calcio y la vitamina D siempre tienen que estar asociadas a cualquiera de estos fijadores que vamos a ver. Las sales de calcio se recomiendan 1.200 miligramos diarios y vitamina D 800 unidades internacionales en tomas a través de gotas 2 veces por semana o directamente a través de un comprimido en cápsula mensual. La modulación, la terapia hormonal, etcétera, los bisfosfonatos, citiodronato, alendronato, risedronato, que son inhibidores de alguna manera de la resorción ósea, pueden llegar a servir, pero no en estadios agudos. Si lo utilizamos, el ácido zoledrónico, el teriparatide y el denosumab como fármacos de elección. El alendronato se indica 70 miligramos, ibandronato, risedronato, ¿no? Se administra por vía oral, pero el ácido zoledrónico en vía endovenosa tiene mucha más potencia de acción, lo mismo que el denosumab, en su método de aposición de células de masa ósea, y el teriparatide se utiliza como mecanismo de formación por una acción directa sobre el osteoblasto. Bien. Está reconocido que el teriparatido es un agente eficaz para reducir el riesgo de la fractura vertebral en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis y aumenta tanto la densitometría ósea en la columna lumbar y en la cuello femoral a largo plazo. Este es son dos trabajos muy importantes del año pasado y de este año, donde las mujeres tratadas con un régimen de doble acción han ganado significativamente tanto con teriparatide asociado con el denosumab, masa de densidad ósea al cabo de 5 años. Estos son, es el futuro, los nuevos antirresortivos, oronacatib,
Sara Catirín, líder de la subunidad ATPasa, anticuerpos anti-B3, y los nuevos anabólicos que se vienen, que es el anticalcinítico, liberados de los WNT antagonistas, los antiescleroquinas que ya están en el país y el anticuerpo DICOM. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Coco, por tu presentación. Excelente síntesis, poder de síntesis. Sos el mejor que podés hacer esto entre un reumatólogo y un especialista de columna. Nadie mejor que vos. Gracias. Y nos acompañarán en las redes desde Rosario, Alejandro Ferrer, con sus preguntas desde Facebook, y desde la provincia de Buenos Aires, el doctor Guillermo Cal, con preguntas desde YouTube. Por favor, adelante, Alejandro, sí, ¿tenés alguna pregunta? No hubo ninguna pregunta de Facebook, Roberto. Bien, Guille, tenemos preguntas desde... Yo tengo una pregunta, acá preguntan qué tratamiento hacer cuando hay fracturas osteoporóticas, o sea, cuál es el... En un paciente que tiene una DMO con osteopenia, ¿qué tratamiento es sugerido hacer? Esa es una pregunta que les puedo pasar. El micrófono, Coco, abrí el micrófono, por favor. Micrófono cerrado tenés, Coquito. Ahora me voy. Sí, perfecto. Se ve que se. Bueno, no, la realidad es que es operador dependiente. Nosotros habitualmente, yo no soy endocrinólogo, y la verdad que como traumatólogo tratamos de derivar a los servicios de endocrinología. Hoy en día el gold standard, la gente del Instituto de Investigación Metabólica, están empleando nuevas drogas, pero en sí al paciente osteoporótico se le asocia el calcio, que son 300.000 equivalentes en 1.500 miligramos de comprimidos asociados a vitamina D, que se puede dar de tomas mensuales o tomas en gotas para poder fraccionar de alguna manera, dependiendo de la cantidad de vitamina D que tenga en sangre. Y, por supuesto, que el fijador es lo más importante, además de las medidas esenciales. El fijador que empleamos habitualmente... Una cosa es a un paciente que no tiene sintomatología alguna, otro paciente que tiene una fractura vertebral, o un paciente que se tiene que operar. Recomendamos el teriparatide en los pacientes que necesitan cirugía. Es una droga esencial, esencialmente cara, actúa sobre el 1,34 TPH, y lo que hace directamente es estimular al osteoblasto para que forme hueso. Si no tenemos que esperar un poco más de tiempo, lo habitualmente se espera hasta un año, para poder encontrar a través de la posición de hueso que haya formación de hueso, pero en forma indirecta, porque a través de la inhibición de la resorción, tanto el denosumab como el ácido zoledrónico, me parece que son las dos drogas por excelencia. Con los años, estamos pacientes añosos y vemos que los pacientes añosos tienen dificultades para la absorción del calcio, de la vitamina D, por su tubo digestivo, y entonces esa es la causa por la cual se emplean fijadores tanto subcutáneos como endovenosos. Perfecto, Coco. Pregunto de todos los días de consultorio, pacientes, escoliosis del adulto, con una DMO alterada, unidad de Hanfield alteradas, ¿cuál es tu plan de tratamiento para preparar ese paciente para cirugía? Si no tiene sintomatología asociada al conducto lumbar estrecho que generan las escoliosis degenerativas del adulto y tiene un desbalance de tronco tanto en el plano frontal como sagital y necesita de alguna manera una instrumentación, prepararlo durante un tiempo, pedirle los análisis, como les expliqué, histoquímicos, tanto de formación como de resorción ósea, si dan alterados con menos de 110 de unidad de Hanfield, teriparatide. Teriparatide con calcio y vitamina D, dependiendo de la función renal, dependiendo de otros factores que puedan tener que ver con la vitamina D, la exposición al sol, hacer ejercicio, que el paciente se vaya preparando durante unos meses y se considera, según la bibliografía, que entre 3 y 6 meses vos ya estás en condiciones de poder operar. Perfecto, muchas gracias, Coco. Bueno, vamos a darle paso. No. Sí, adelante. No, no, que empezaron a aparecer las preguntas acá, así que si tengo tiempo de darte una. Acá pregunta Lucas Rueda. ¿Cómo se solicita la evaluación con unidad de Hanfield en la tomografía? Mirá, es una pregunta bastante nueva, me parece una pregunta bastante... Muy lindo. Mirá, nosotros en el servicio de la clínica tenemos un software, que ese software lo tienen en todo, vos podés encontrarlo
en todas las instituciones. En tomografía podés encontrarlo y eso lo hace el técnico. Solamente tenés que aclararlo. La unidad de Hoffman no solo se pide para, no solo se mide el hueso. También se puede medir tejidos blandos, órganos y demás. Nosotros recomendamos que la medición, bueno, no lo digo yo, lo dice la biografía, la medición debe ser en L1. ¿Por qué en L1? Porque es la vértebra que menos potencialidad tiene de desgaste o de osteofitosis y hipertrofia de las facetas. Si lo haces en L3, tenés que hacer un promedio, podés hacer esas unidades y las dividís, L3, L2, L1, hay algunos trabajos que llegan a ser también hasta T10. Se marca el cuerpo de la vértebra y se toma la medición. Y en realidad lo que hace la unidad Hoffman es evaluar el trabeculado óseo. No habla de masa de densidad ósea, para eso tenés la DMO. Perfecto, Goku. Así que bueno, eso es. Si tienes, muchas gracias, Goku. Menos de 110, osteoporosis. Entre 100 y 135, osteopenia, prender los faroles. Perfecto, muchas gracias. Bueno, le vamos a dar paso al doctor José de Baigorria, que es jefe de residente del Hospital Militar y es una promesa dentro de nuestra especialidad. Él nos hablará de clasificación y recomendaciones en el tratamiento. Adelante, José. Buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral por la invitación a este simposio. Yo voy a hablar acerca de clasificación y recomendaciones de tratamiento. Como sabemos, cuando las características de la clasificación deben ser describir detalladamente la lesión, nos permitan hablar un lenguaje común, debe ser fácil de recordar, aplicable en la práctica, determinar la severidad de la lesión y por sobre todas las cosas que nos permita guiar la decisión de tratamiento óptimo. A lo largo de la historia se han descrito y desarrollado muchísimas clasificaciones y que van a continuar desarrollándose por la debilidad de las mismas, pero todas estas clasificaciones han sido desarrolladas y aplicadas a las fracturas toracolumbares de origen traumático agudo. Y nosotros sabemos y debemos diferenciar aquella fractura de origen traumático agudo de la fractura por fragilidad, es decir, la osteoporótica, de la fractura de origen tumoral, porque el enfoque diagnóstico y terapéutico es distinto y cada una de ellas tiene su personalidad que las diferencia. Nosotros hablaremos entonces de las fracturas de origen osteoporótico. En el año 1996, Genant publicó este estudio donde desarrollaron un método visual semi-cuantitativo para clasificar las radiografías normales de las que muestran fracturas. Ellos consideraban que una vértebra estaba fracturada cuando tenía una pérdida de al menos el 20% de la altura vertebral global, o en su porción anterior, medio posterior, o había una disminución de la altura de más de 4 milímetros con respecto a controles previos. Entonces, en base a ello, clasificaban en una fractura leve, moderada o grave, pero no es más que una clasificación morfológica, sin pronóstico ni orientación terapéutica. En el año 2003, tenemos este artículo que desarrolla una clasificación en base a resonancia magnética y el patrón del edema que se adquiere en el T1. Ellos describieron 6 tipos, el total, el anterior, posterior, superior, inferior y central. Y lo que vieron es que los patrones total, posterior y central eran los que peor pronóstico tenían, con mayor porcentaje de invasión del conducto espinal y mayor inestabilidad. Pero la realidad es que es difícil determinar una indicación quirúrgica por esta clasificación de resonancia magnética únicamente. En el año 2005, Sugita publica este artículo donde buscan clasificar las fracturas osteoporóticas con radiografías para predecir pronóstico y resultados clínicos. Ellos describen 5 tipos según la radiografía. El tipo A, que era la que tenía un compromiso más del 50% de la pared anterior. El tipo B, que la denominaron en forma de proa. El tipo C, cuando tenía menos del 50% de la pared anterior. La tipo D, con forma cóncava, el colapso en el platillo superior, y la tipo E, que la denominaron de frente abollada. Ellos vieron que las tipos B y D eran las más frecuentes, y a su vez la A, B y C fueron las que mayor porcentaje de colapso presentaban en el tiempo, o sea, indujeron que estas eran las de peor pronóstico.
Vale destacar que ellos a estas fracturas las trataron sin una inmovilización rígida. Entonces vieron que justamente esos tipos, el A, el B y el C, en el seguimiento eran los que evidenciaban colapso. Luego, en el año 2017, surge este artículo que también cita este trabajo previo de Sugita como tratar de desarrollar un pronóstico para las fracturas. La realidad es que ellos trataban prácticamente a la mayoría en forma conservadora y uno induce que empezaron a tratarlas en forma quirúrgica cuando fracasaba el tratamiento conservador, donde estaban varteroplastía o cifoplastía, o la instrumentación la implementaban cuando consideraban una fractura inestable, con deformidades postraumáticas crónicas, déficits neurológicos y pseudoartrosis. Pero la realidad es que es un trabajo de baja evidencia, donde no establece muy bien los criterios para indicar una instrumentación. Ya en el año 2018 surge esta publicación, es un estudio multicéntrico de la sección espinal del grupo de ortopedia y trauma de la sociedad alemana. Ellos desarrollan una clasificación morfológica para las fracturas toracolumbares de origen osteoporótica y posteriormente también una tabla de puntaje para orientar hacia el tratamiento. Son 5 subgrupos que proponen, donde el tipo 1 son fracturas estables, son raras de ver en el anciano. Ellos dicen que únicamente se ve un edema en el estir de la resonancia magnética, no hay una alteración morfológica. La tipo 2 hay compromiso de un solo platillo, este compromiso es mínimo, también la consideran fracturas estables. La tipo 3 ya hay mayor compromiso de un solo platillo, pero involucra bien la pared anterior y hay compromiso de la pared posterior. Estas fracturas ya sí las consideran inestables. Las tipo 4, donde hay 3 subgrupos, la denominan como pérdida de la estructura vertebral, colapso del cuerpo vertebral, y las tipo 3. Estas son fracturas inestables. Y las tipo 5, raras en el anciano, sumamente inestables, donde hay compromiso ligamentario. Entonces, posteriormente a eso, publican cuándo tratar en forma no quirúrgica y cuándo tratar en forma quirúrgica. Entonces, también apoyado en este puntaje, donde por un lado se tiene en cuenta el tipo de fractura, como dije, de 1 a 5, la densidad mineral ósea, que estamos utilizando bien las tomografías con las unidades de Hanfield para determinar la densidad mineral ósea con buenos resultados, si es una fractura aguda o no, la escala del dolor, si tiene déficit neurológico, si el paciente se moviliza más allá con la analgesia, y determinados patrones como el puntaje ASA, demencia, índice de masa corporal, si necesita asistencia de enfermería, anticoagulación. En base a eso, con un puntaje de 0 a 5 puntos, es un tratamiento quirúrgico, 6 puntos es un tratamiento indeterminado y más de 6 es quirúrgico. Entonces nos proponen que las tipo 1 y 2 son de tratamiento no quirúrgico y si por el puntaje nos llega a dar 6 o más de 6, estaría indicada solamente la aumentación con cemento. Ya las tipo 3, como dije, son fracturas inestables. Acá lo que sugieren hacer es la instrumentación posterior con aumento de cemento en el cuerpo vertebral fracturado. Nos muestran algunos casos cómo la tratan con dicho método y tienen buenos resultados en el tiempo. Las tipo 4, para el caso de la pérdida de estructura vertebral, es el mismo tratamiento, indican la instrumentación posterior con cemento en el cuerpo fracturado. Para el caso de colapso del cuerpo vertebral, se indican una instrumentación larga, de segmento largo, es decir, 2 segmentos por encima y 2 segmentos por debajo de la vértebra fracturada, también considerar la utilización de cifoplastía y evaluar la necesidad de reconstrucción anterior. Al igual que las tipo split, también hay que considerar la reconstrucción anterior. Y las tipo 5, sumamente inestables, estas también indican la instrumentación de segmento largo. Ya hay publicaciones validando esta clasificación, como esta del año 2019, donde ellos evaluaron y compararon en 2 grupos para el tipo 4 de estas fracturas. Compararon un grupo que fueron tratados únicamente con varteroplastía
y otro grupo que fue tratado con instrumentación percutánea posterior asociado a vertebroplastía. La realidad es que vieron que en el grupo con vertebroplastía tuvieron mayor tasa de complicaciones, como aumento de la estifosis, progresión de colapso, fuga de cemento, nuevas fracturas, peores puntajes de dolor y puntajes en lo cuanto a la funcionalidad. Como se ve en este caso, una fractura de L1, cómo fue tratada con vertebroplastía, y al poco tiempo ya evidencia colapso, hacen una fractura por encima de la vértebra tratada. Este otro caso, una fractura en L2, como es tratada con instrumentación y vertebroplastía, y tiene buenos resultados en el tiempo. Y por último, este artículo del año 2020 también compara, ¿sí?, 166 casos con 2 años de follow-up, compara 2 grupos, el de la instrumentación percutánea posterior con vertebroplastía y un grupo solo tratado con vertebroplastía. Vieron que en cuanto a los datos demográficos previos, preoperatorios, no había mucha diferencia entre los 2 grupos, y notaron que en el posoperatorio había una mayor pérdida de altura de la pared anterior, una gran pérdida del ángulo de Cobb en el grupo tratado únicamente con vertebroplastía. Como se evidencia acá, los casos que no muestran, en el tiempo como estos resultados se han reflejado. Entonces, como conclusiones, se llega a que aún no existe la clasificación ideal, el nivel de evidencia es bajo a moderado, el desarrollo de las clasificaciones también viene de la mano con el desarrollo de las técnicas mínimamente invasivas, la radiografía, resonancia y la tomografía con la utilidad de las unidades de Hanfield son muy importantes, siempre todas, para la toma de decisiones, entender que no todas las fracturas osteoporóticas son estables como se las consideraba hasta hace mucho tiempo, valorar la morfología, el contexto clínico y por sobre todo la personalidad de la fractura para la decisión del tratamiento. Y concluimos que se prefiere el tratamiento quirúrgico para la restauración de la altura vertebral, la corrección de la cifosis y el alivio del dolor. Muchas gracias. Muchas gracias, José, excelente presentación. Queremos saber si tenés alguna pregunta, Alejandro, desde sí. Facebook. Acá hay una pregunta de Facebook que dice si realizan algún tipo de tratamiento de la osteoporosis antes de realizar la cirugía. Y si lo realizan después de la cirugía, ¿por cuánto tiempo se prolongaría ese tratamiento? Supongo que la pregunta viene a ver si se puede evitar las complicaciones que tiene la instrumentación en vértebra osteoporótica. Bueno, los pacientes a los que se refiere José, o sea, en realidad todos los pacientes que ahí se ven reflejados, Coco ya dio esa respuesta anteriormente, el tratamiento es de 3 a 6 meses y después de la cirugía puede llegar hasta 2 años, pero la realidad es que toda la experiencia que estamos haciendo nosotros es sobre pacientes agudos. Alejandro, no sé si contesta esa pregunta. Con posterioridad son derivados en endocrinología y reciben tratamiento específico. Guillermo, ¿tenés alguna pregunta de YouTube? Sí, acá preguntan qué grado de reproductibilidad tiene intra e interobservador de la clasificación, digamos. O sea, si es una, digamos, si, ¿cómo les va a ustedes en el servicio? Si lo pueden, de alguna manera, han visto que tiene buena reproductibilidad. Bueno, nosotros particularmente nos va bien, tenemos buena reproductibilidad. Pero la realidad es que, como dije y también concluyo, o sea, que entender que esos trabajos también, en cierto modo, son guías y uno no se tiene que atar estrictamente a ello. Siempre lo fundamental, yo creo que más allá de estas guías y estas recomendaciones, es individualizar a cada paciente y tener en cuenta, por un lado, lo que es la edad fisiológica, además de la edad cronológica, la demanda funcional, la densidad ósea fundamentalmente, ¿sí? O sea, son todas condiciones y sobre todo fundamental para la toma de decisiones el patrón de fractura. Nosotros, repito, particularmente en el servicio tenemos buena reproductibilidad y como dijo el doctor Castelli, estamos haciendo una buena experiencia llevándola a cabo con esta guía. Muchas gracias, José. Bueno, yo doy paso a mi presentación, yo hablaré de cirugía mínima invasiva, indicaciones, ventajas y limitaciones.
Hablaré de técnicas MIS para el tratamiento de fracturas toracolumbares osteoporóticas. Sus indicaciones, ventajas y limitaciones. Como todos sabemos, hay una nueva generación de adultos mayores que nos exige mejorar su calidad de vida. Como sabemos, la mayoría de estas fracturas pasa desapercibida en la primera consulta, o se las trataba conservadoramente con analgésicos, reposo y corsé. Hablaré de técnicas MIS para el tratamiento de fracturas toracolumbares osteoporóticas. Sus indicaciones, ventajas y limitaciones. Como todos sabemos, hay una nueva generación de adultos mayores que nos exigen mejorar su calidad de vida. Hoy, el principal indicador de envejecimiento ya no es la edad, es el nivel de dependencia. Hay un cambio de paradigma en la interpretación y en el tratamiento de estas lesiones. Como sabemos, la mayoría de estas fracturas pasa desapercibida en la primera consulta, o se las trataba conservadoramente con analgésicos, reposo y corsé. En muchos casos la evolución era tórpida, la persistencia del dolor y la deformidad sinfótica son muy mal tolerados por los pacientes. El desbalance sagital secundario postraumático ocasiona un desbalance sagital compensado. El paciente reduce su velocidad de marcha, comienza con alteraciones del equilibrio y presenta mayor fatiga muscular. Hay mayor riesgo de caídas y fracturas adicionales. El mayor riesgo de padecer una fractura vertebral por compresión aumenta 5 veces después de la primera fractura. Como vemos en este caso, en primera instancia la paciente presenta una fractura secuelar de L1 y al corto plazo presenta una fractura tipo OP2 a nivel de L3, las que fueron resueltas con cifoplastia bipedicular. Y estas eran las complicaciones que se presentaban en este tipo de resolución de casos. Fatiga del material, exposición de materiales, dehiscencia de herida e infección, heridas que no cerraban por hipoproteína. La Asociación de Nuevas Tecnologías nos brinda un enfoque alternativo para el tratamiento de estas lesiones. Camisas radiolúcidas, tornillos pediculares percutáneos, equipos de alta resolución de radioscopía y sofisticadas técnicas de aumentación vertical. Llegó el momento de pegar el salto a la cirugía MIS, pero debemos tener en cuenta que MIS es una técnica más, no es una religión. Ya por todos conocidas las ventajas de la técnica MIS sobre la técnica convencional, sabemos que hay mayor preservación del aparato musculoesquelético, menor pérdida de sangre, menor tiempo operatorio, una menor tasa de infección, menos días de hospitalización y un posicionamiento más preciso de los tornillos pediculares por el uso de fluoroscopía. Como beneficios potenciales, menor empleo de anestésicos, narcóticos, un regreso más temprano a las actividades cotidianas, preserva el equilibrio sagital, buscamos conservar la movilidad del segmento y la prevención a largo plazo de la enfermedad del nivel adyacente. Y como ustedes ven, resultados más cosméticos. Surge el concepto de fijación interna híbrida, que consiste en la asociación de estas tecnologías. La aumentación percutánea asociada a la reducción y estabilización con tornillos pediculares y barras implantadas de forma percutánea hasta la consolidación definitiva de la fractura. La estabilización percutánea asociada a cifoplastia es una técnica segura y efectiva para controlar fracturas osteoporóticas toracolumbares sin deterioro neurológico. Como ustedes pueden observar, los comentarios en esta bibliografía nos hablan de una mejoría del VAS, disminución de la cifosis, ningún paciente empeoró la condición neurológica después de la cirugía. Con respecto a la técnica quirúrgica, el posicionamiento del paciente es uno de los tips más importantes, la posición de hiperextensión,
en la maniobra de Watson-Jones es clave para obtener la reducción con este tipo de dispositivos. La radioscopía biplanar, el paralelismo de los platillos vertebrales, la centralización de los pedículos y espinosas son claves para la implantación transpedicular. Nosotros usamos en lo personal la técnica de Magel. Siempre trabajamos dos cirujanos en paralelo para disminuir el riesgo de la radioscopía y acelerar los tiempos operatorios. El cirujano de la derecha comienza con aguja de Samsiri en hora 3, el de la izquierda en hora 9, progresamos unos 20 milímetros y vamos al plano lateral. La incisión de la aponeurosis del multifidus es clave para que pueda bajar la cabeza del tornillo y no tener problemas de pull-out de la barra del tornillo. La aumentación vertebral, preferentemente la hacemos bipedicular, sifoplastia percutánea. Todos sabemos que el tip más importante es la paciencia, esperar al cemento. El cemento debe estar muy viscoso para evitar la fuga del mismo. Como les comenté, es muy importante el bisturí retrógrado, incidir la aponeurosis del multifidus para que se produzca sin problema el pasaje de la barra y ésta pueda bajar y acoplarse a los cabezales de los tornillos sin inconvenientes. Nosotros lo hacemos en lo personal de cefálico a caudal y de caudal a cefálico para poder hacer una incisión total de esta aponeurosis. Con respecto al criterio de selección, utilizamos los modificadores morfológicos y el sistema de score descrito por DeGo, en particular en las lesiones tipo OP3 y OP4. Como limitaciones de esta técnica, las fracturas con compromiso neurológico son una contraindicación de la misma. La fijación percutánea no permite la descompresión directa. Les presento este trabajo recientemente presentado en mayo del 2020, que nos habla de fracturas estallido con compromiso neurológico, las cuales son resueltas por vía convencional posterior con corpectomía, reconstrucción y la asistencia artroscópica con óptica de 30 grados para visual la descompresión total del saco dural. Con respecto a la instrumentación, si empleamos corta o versus larga, nosotros utilizamos los criterios de AO, utilizamos instrumentación larga, dos segmentos por arriba y por debajo en las lesiones tipo OP3 y OP4, en zona de charnela entre T10 y L2. E instrumentaciones cortas de un segmento por arriba y por debajo en las tipo 3 y por debajo de L2. Les presento esta paciente de 80 años con una fractura de T12 de 3 semanas de evolución, producto de caída de su propia altura, con antecedentes de diabetes y un alto índice de fragilidad. Como ustedes pueden ver en las radiografías, presenta DISH, presenta un fulcro muy importante entre la zona torácica y la lumbar. Pueden ver ustedes el signo de Kummel. La paciente en principio trató de realizar un tratamiento conservador, lo cual fue muy mal tolerado por la paciente y la progresión de su sifosis segmentaria. Pérdida de altura del 53% de la altura del cuerpo vertebral, progresión de la sifosis segmentaria de 20 grados. Realizamos una planificación preoperatoria de dos tornillos por arriba y dos por debajo, instrumentación bipedicular. En lo posible siempre tratamos de utilizar neuromonitoreo fisiológico motor en las cirugías. Un poquitito hablar del procedimiento y lo que ya hablamos del tip de la viscosidad del cemento, alta viscosidad para evitar complicaciones. Pasaje de la barra y de los tornillos con estos resultados, mejorando la sifosis segmentaria y con estos resultados estéticos. Vemos la disminución de la sifosis segmentaria de 20 grados a 5 grados. El ángulo de charnela toracolumbar de 20 grados al posoperatorio a 0 grados. Vemos la restauración de la altura del cuerpo vertebral de 53 a 38. Otro caso, una paciente de 70 años con fractura de L1, 15 días de evolución, cae de su propia altura con una lesión tipo OP3 con una pequeña
a abombamiento a nivel del muro posterior con una sifosis segmentaria de 14 grados y una sifosis regional de 16 con una pérdida de altura del cuerpo vertebral de 36.4. Se efectuó una instrumentación pedicular, en este caso se asoció instrumentación pedicular a nivel de la vértebra fracturada, siempre tratamos de asociarlos en la medida en que los pedículos no estén fracturados. Vemos otro caso, una paciente de 76 años con una fractura de T12, 30 días de evolución, una mínima retropulsión del muro posterior, son lesiones de baja energía, lo que no contraindican la aumentación vertebral. En este caso en una lesión OP4. Vemos los resultados posoperatorios con la restauración de la sifosis segmentaria. Mejoramos la sifosis segmentaria de 23 grados al posoperatorio 2 y una mejoría de la altura con una pérdida del 60%, la mejoramos a 34 en posoperatorio. Otro caso, una paciente de 74 años, sexo femenino, fractura de T2, en este caso ya era una lesión secuelar, dolor por inestabilidad mecánica, con una pérdida de altura del cuerpo vertebral mayor al 50% y una sifosis segmentaria de 20 grados. Se interpretó como una lesión OP4. Este es el resultado, con una sifosis segmentaria de 18 grados y también se asoció instrumentación pedicular en la zona de fractura. Mensaje para llevar a casa. La estabilización percutánea híbrida es una técnica segura y efectiva para controlar las lesiones osteoporóticas a nivel de la charnela toracolumbar, sin deterioro neurológico. Las recomendaciones de DeGow son útiles para definir la indicación quirúrgica. La neuronavegación continua, en constante desarrollo, y mejora la seguridad y efectividad en esta técnica quirúrgica. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, espero tus preguntas por Facebook. Y hay una. Sí. ¿Si toman algún tipo de recaudo para evitar la fractura por sobrecarga por encima del sistema, por el sentido de la colección? No, Alejandro, no tomamos ningún recaudo. No hacemos ninguna instrumentación por arriba de la vértebra instrumentada límite, no, para nada, no. El único recaudo que tomamos, por ejemplo, es si tenemos una fractura en T12 y una fractura en L2, hacemos sifoplastia en la vértebra sana del medio. Eso sí es una de las recomendaciones. Guillermo, ¿tenés alguna pregunta de YouTube? Sí, yo tengo acá, para sintetizarlo, hay una pregunta en lo mismo. Básicamente es que han visto fracturas supraadyacentes a la vértebra cementada, hecho una cementación, ¿qué opinás al respecto? Digamos, ¿cómo manejan esas cosas? Cuando uno cementa una vértebra y después tiene una vértebra por arriba fracturada o por abajo. Correcto. Bueno, eso es en la técnica de aumentación sifoplastia-vertebroplastia, que todos sabemos en la bibliografía habla entre un 25 y un 30% de fracturas de la vértebra supra o subyacente, ¿no? Esto con las instrumentaciones, por lo menos en nuestra casuística, tenemos alrededor de unos 45 casos resueltos de esta forma, y la única complicación que hemos tenido desde el punto de vista mecánico de esta complicación es una fractura subyacente a la instrumentación. Retiramos la instrumentación, esto ocurrió luego de los 7 meses, y se efectuó una sifoplastia por debajo de la instrumentación. Se retiró la instrumentación y no hubo ninguna complicación. Bueno, le vamos a dar paso al doctor Aníbal Saroto, jefe del Servicio de Cirugía de Columna del Hospital Durán. Él nos hablará de fracturas con compromiso neurológico. Adelante, Aníbal. ¿Alguna otra pregunta tenés, Guillermo? Ahí vamos con Aníbal, ahí largamos con Aníbal. Adelante, Aníbal. Sigo a la comisión directiva por seleccionarme para hablar de este tema. El compromiso neurológico en las fracturas osteoporóticas. El código QR que ustedes tienen ahí es para la bibliografía, que lo pueden copiar y también está en la última diapositiva. Es el anciano, un adulto con años. La primera pregunta que me quiero y que les quiero proponer a ustedes. El 50% de los pacientes mayores de 80 años, las personas mayores de 80 años, van a tener una fractura vertebral
por osteoporosis, de las cuales solo el 30% llega a tener su diagnóstico. La localización más habitual es L1 y la causa más frecuente es la caída de su propia altura. Es 3 veces más frecuente que las fracturas de cadera y del 13 al 35% de los pacientes que reciben tratamiento incruento van a tener un compromiso neurológico tardío. En lo que es la epidemiología de las lesiones medulares, el 4% en la década del 70 era ocupado por las lesiones medulares de los mayores de 60 años, lo que hacía que la edad promedio era de 26. En la década del 2000 al 2010, esto ascendió al 13,2% de los pacientes con lesiones medulares tenían más de 60 años, lo que corrió la edad media a 38 años. Ahora estaremos viendo el año que viene qué porcentaje vamos a tener. Respecto al uso de los días cama y la discapacidad generada en días y la sobrevida, es mucho mayor en la fractura lumbar, duplicando a lo que es la fractura torácica, y es casi igual a la de cadera. Respecto a la mortalidad, en los estudios de DAL del año pasado, él observó una disminución en comparación con los estudios previos, por ejemplo, el clásico de Forlan y Fillings, del 2009, del 38,5 al 13%. La aparición o la presentación aguda es rara. La primera descripción la hizo Kempinski en 1958, un paciente con paraplejía. Esta complicación neurológica, Cicata la reporta como un 14%, solo el 30% son sintomáticos de los pacientes con la fractura, ya sea por dolor vertebral súbito o por dolor en el cambio de cúbito, o sea, un dolor de tipo mecánico. El tratamiento de las lesiones medulares en los adultos tiene que ser muy cuidadoso, fundamentalmente la tensión arterial media superando los 85 milímetros de mercurio para tener una buena oxigenación y evitar lo que es el golpe secundario o el shock secundario medular producto de la hipoxia. Los corticoides están indicados, no así en la columna cervical. En tanto que la tardía, que es la a la cual más me voy a abocar, el dolor es dorso-lumbar, insidioso, intratable. También es mecánico. Ya en la Argentina, Fiore en el 2001 describe estos casos en un trabajo que compara fracturas tumorales con fracturas osteoporóticas, con una alteración sensitiva y una pérdida de la fuerza y el tono muscular de rodilla a distal. Puede haber un síndrome de irritación medular anterior con clonus, Babinski, hiperreflexia, y hay reportes de hasta el 60% de alteraciones vesicorrectales. Alpatanqui en el 2017 hizo una revisión de 23 trabajos de fracturas osteoporóticas con un compromiso neurológico y encontró que 19 de estos trabajos hablaban de las lesiones neurológicas tardías, solo 4 de las agudas. Algunos datos a tener en cuenta. El intervalo diagnóstico varía entre algunas semanas a un año y medio. La deformidad aumenta durante el control. El paciente se viene a controlar y usted va viendo que progresa su deformidad clínica y aumenta su ángulo en la radiografía. El compromiso neurológico varía, hay mucha variación respecto a la bibliografía de cuánto es el compromiso neurológico. La caudequina, los síndromes medulares o de cono, Bava describe en el 95 que le generó tanta dificultad de llegar, de arribar al diagnóstico, que recién en la segunda evaluación, separada por un tiempo determinado, es que él hace el diagnóstico de estos síndromes. La limitación funcional progresiva es porque esto es lo más importante. Hay ciertos confundidores, esto es un término, perdónenme, lo puse yo, confundidores o camufladores. ¿Qué es esto? La estenosis lumbar no quirúrgica, el Parkinson leve, una CV menor, la neuropatía metabólica, un montón de patologías que son frecuentes en el anciano, nos hacen pensar a nosotros como traumatólogos, y tal vez al médico general también, que lo que tiene el paciente no es secundario a su fractura, sino que es secundario a estas patologías. Y bueno, el viejito se está apagando, y sí, viste, tiene una estenosis vieja, y bueno, tiene mucha patología, no se lo puede operar, hacer un poco de kinesio. La verdad es que el paciente puede tener una buena solución. Las causas, hay varias posturas, Chukwu en el 2017 y casi en el 2013 ya planteaban que la inestabilidad, tanto como la sifosis o un fragmento intracanal que hace compresión directa, es generador de la patología neurológica. Hay factores predisponentes y predictores. Los factores predisponentes, la edad, la tisular, tenemos edad, la sarcopenia normal del anciano y la necrosis ósea que se ha diagnosticado en varias biopsias con características radiológicas típicas, la hendidura, bueno, lo que se habló un poquito acá.
Respecto a la edad, ¿por qué? Porque disminuye el potencial de recuperación tisular, estimula la microglía, hay un aumento del estrés oxidativo, todos factores de deleterios del tejido, y se estimulan los genes proinflamatorios, inhibiéndose los genes antiinflamatorios, como por ejemplo el que genera la interleuquina 10. Respecto a los factores predisponentes o predictivos que uno puede pensar en esta patología, en la imagen. La radiografía o la TAC nos va a mostrar una columna toralocolumbar como ubicación primordial de la fractura, un aumento del momento flexor con una sifosis mayor a 30 grados, que esto puede ir incrementándose, o sea, pueden tener al principio 10 grados de sifosis en una vértebra, y ir en el control incrementándose, como hablé previamente, el famoso signo de vacío, que es producto de la necrosis del aire, la hendidura intracorporal, la hipermovilidad segmentaria, que el 44% de estos pacientes lo presenta, la insuficiencia ósea, o sea, una columna anterior que tiene una pérdida del 20% o más de su altura, y que en las radiografías que uno le hace hacer en hiperextensión al paciente puede recuperar hasta el 68% de la altura, y la presencia de la lesión de la columna media. Por último, el fragmento intracanal. Entonces, surgió en el 2011, dijo que estos cuatro factores son predictores. Dos o más factores ya están prediciendo que va a haber una lesión neurológica. La insuficiencia de la columna media, como podemos ver acá, el compromiso de esa columna media, la hendidura intracorporal, típica, todos la hemos visto, la hiperintensidad confinada, es una línea hiperintensa en el T2, en la resonancia, o la hipodifusa, que está asociada a cuestiones de fibrosis del callo óseo que impiden la formación de un buen hueso. Entonces, ¿cuál sería la terapéutica? Todo compromiso neurológico requiere cirugía y fijación. Puede haber una descompresión directa o una indirecta. La directa, todas la conocemos, ¿cuál es la indicación precisa? La sifosis rígida y un Frankel-Aombe, que muchas veces es en la urgencia. ¿Y la indirecta cuál es? Ataca en el 2009, es el primero que describe, incluso hasta con percutánea, como habló Roberto recientemente. Sí, el posoperatorio lo pone como algo fundamental. Respecto a los limitadores para hacer un tratamiento quirúrgico, son múltiples. Y en el agudo, bueno, el tratamiento con el corset, hay tratamientos con minoxidil, ribosol, la hipotermia, como estudios clínicos. Hay dos estudios del año 2005 y 2006 que la mortalidad intrahospitalaria aumenta con el uso del halo, y en los pacientes tardíos, el corset y la bomba de morfina como terapéuticas finales del paciente, ¿verdad? Los resultados de recuperación neurológica son en todos alentadores, desde BABA del 95 hasta los últimos del 2019, comparando vías anteriores, vías posteriores, etc. No me voy a detener en esto. Respecto de las complicaciones, existen del 17,8 al 64% reportadas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Evidentemente la edad, el sexo masculino, la hepatopatía y el paciente parkinsoniano. Con respecto a la independencia, la deambulación, las tareas diarias, los menores de 65 años tienen mejor adaptación a la deambulación, las tareas diarias, no así las mayores de 65, y tiene una relación más o menos relativa con la mortalidad multiplicada 10 veces y con las complicaciones, que son 1,7 mayores en los mayores de 65 años. La expectativa de vida es mucho mayor en los pacientes sin lesión medular con fractura vertebral. Las causas de la muerte son múltiples. Esto es un poco el resumen que uno tiene que tener en la cabeza cuando ve alguno de estos pacientes y el tratamiento el que acabamos de ver. Entonces, el anciano, para finalizar, no es un, ni el niño es un adulto en miniatura, ni el anciano un adulto con años. Cada tiempo, época, etapa de la vida tiene su fisiología distintiva, y por eso nosotros tenemos que tener a nuestros ancianos en buen estado general y pensar en estas patologías. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Aníbal. Muy linda tu presentación. Alejandro Ferrer, queremos saber si tenemos alguna pregunta de Facebook. Puntualmente de esta charla no, pero empezaron a aparecer preguntas de las charlas anteriores, que si a lo mejor al final hay un poco de tiempo podemos responder alguna. De esta no, bueno, no llegó ninguna. Guillermo, ¿tenés alguna pregunta? YouTube, les aclaro que tenemos más de 70 personas en línea. No, es récord en la sociedad. No, no han hecho ninguna pregunta. Acá en YouTube hay 167 personas en este momento. Bueno, fenómeno, muy bien, sí. Pero bueno, yo si quieres le pregunto algo a Aníbal, ¿cómo maneja él habitualmente un paciente con compromiso neurológico y osteoporosis asociada? Digamos, ¿cuál es su experiencia, digamos, como cirujano? Que es algo que es difícil muchas veces de manejar, ¿no?
Bueno, el paciente, gracias Guillermo por la pregunta, el paciente osteoporótico nosotros tenemos que, va a depender la cirugía de las comorbilidades. Uno cuando está frente a una patología neurológica, la resolución tiene que ser o bien la estabilización, porque está reportado que, como lo vimos recién, que una de las causas de la lesión neurológica es la movilidad, no solamente la compresión, sino que es una causa indirecta por la inflamación regional que se produce. Entonces uno podría pensar en hacer una estabilización. ¿En qué tipo de lesión neurológica? Si nos basamos por la escala de Frankl, los Frankl más superficiales, o sea, no en un A o en un B, que requieren una gran cirugía con apertura y estabilización. Pero sí, en los Frankl tipo C, tipo D, uno podría hacer una estabilización o una cirugía percutánea o mínimamente invasiva. Los pacientes que tienen grandes complicaciones, tal vez el tratamiento sea un tratamiento más de paliativo, con un corset, con limitación, y en los casos que el dolor es intratable, bomba de morfina. Pero la verdad que va a depender fundamentalmente de las comorbilidades del paciente para la indicación quirúrgica. Muchas gracias, Aníbal, sí, por tu intervención. Bueno, vamos a darle paso al doctor Marcelo Melo. Sí. Acá apareció una pregunta bastante interesante, a lo mejor para Aníbal. Adelante, Alejandro. Sí, mencionaron que los corticoides están indicados, pero sabemos que en los ancianos el protocolo de corticoides genera grandes y graves problemas. Si tiene alguna recomendación con el uso de los esteroides. Sí, está asociado a todas las comorbilidades que hablábamos recién, la patología que genera el corticoide. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en los ancianos el porcentaje de diabetes y de hipertensión es mucho mayor que en la población joven. Y estos son dos elementos fundamentales. La otra es la función renal. Entonces, la hemorragia digestiva y la asociación a infecciones. Lo que hay que hacer es, en las lesiones cervicales incluso se está hasta contraindicando el uso de corticoides en los pacientes ancianos mayores de 80 años. Se dejaría para los menores de 80 años y para aquellos pacientes que no tienen altos grados de diabetes, o sea, diabetes inmanejable o de hipertensión arterial. En el resto de los pacientes se puede usar corticoides con un buen resultado asociado siempre a la terapéutica quirúrgica. Tengan en cuenta que estamos hablando del paciente agudo. Y el mensaje más importante que yo quiero remarcar para hoy es cuando yo hablé de los confundidores respecto de los pacientes que concurren hasta un año después de la consulta. Por eso dije que se puede tardar de algunas semanas hasta un año y medio en el diagnosticar la complicación neurológica en el paciente fracturado osteoporótico. Y esta es una entidad distinta a la de cualquier otra patología neurológica asociada a una fractura. Se da en el anciano y en el paciente osteoporótico. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el paciente también no venga porque tiene un parkinsonismo o un síndrome metabólico o una compresión medular por estrechez de canal. Es justamente porque este paciente tiene una compresión o una inestabilidad secundaria a una fractura. En esos casos está contraindicado el uso de corticoides. Siempre el uso de corticoides es en el paciente agudo o hiperagudo en la guardia, teniendo en cuenta las comorbilidades y las contraindicaciones que acabo de decir. Muchas gracias, Aníbal. Muy buena pregunta. Bueno, le vamos a dar paso al doctor Marcelo Melo, que es director del Hospital de Clínicas. Él nos hablará de aumentación vertebral y complicaciones. Adelante, Marcelo.
Mientras vamos reiniciando la presentación del doctor Melo, Marcelo, no sé si tenés ahí vos preparado tu PowerPoint. Alejandro, vos tenías más preguntas para hacernos de Facebook. Dejamos abierto el Ateneo. Sí, tengo. Acá ¿podemos largar con Marcelo? ¿Podemos largar con Marcelo? Que ahí veo que... fíjate, Marcelo, si puedes preparar tu presentación. Augmentación vertebral y complicaciones. Adelante. El objetivo son conceptos actuales, clasificaciones, valoración del paciente con fractura vertebral, inestabilidad e indicaciones quirúrgicas. Estamos hablando de osteoporosis, que es un desbalance entre la fusión osteoblástica y osteoclástica. De esta manera tenemos dos tipos de osteoporosis. La posmenopáusica, que se da en mujeres posmenopáusicas, con un recambio acelerado y con un aumento de la osteoclasia, y el diagnóstico es por el hallazgo de niveles elevados de degradación del enlace de cruzados de colágeno, y el tratamiento es por medio de calcio, vitamina D y antirresortivos. El otro tipo es el tipo 2, osteoporosis senil, que es al mayor de 70 años. Acá no existe un recambio acelerado, sino que hay una deficiencia osteoblástica. A nivel de sangre vamos a hallar disminución de la fatasa alcalina y niveles bajos de degradación de productos del colágeno. El tratamiento es con calcio, vitamina D y análogos de la paratormona. Hay un mecanismo fisiopatológico que es ante una columna con una fragilidad ósea, un trauma mínimo va a generar una fractura osteoporótica. Esa fractura osteoporótica va a entrar un acuñamiento vertebral con una progresión de la cifosis y se establece un círculo vicioso de deformidad y fractura. En resumen, de la clínica vamos a encontrar pacientes con dolor de espalda agudo, severo o crónico. En algunos casos son fracturas con ausencia del dolor subdiagnosticadas y encontramos con pacientes con cifosis pronunciada, pérdida progresiva de la altura, movilidad reducida, deterioro de la función pulmonar y un impacto significativo en la calidad de vida. ¿Cómo evaluamos a estos pacientes? Le hacemos un perfil óseo metabólico por medio de calcemia, fosfatemia, creatininemia, proteinograma, hepatograma, registrando la fosfatasa alcalina, vitamina D, calciuria y creatininuria de 24 horas. Y con respecto a las imágenes, utilizamos radiografías, resonancia, densitometría, tomografía axial computada. Pero, por medio de la tomografía axial computada y utilizando las unidades de Hanfield, podemos valorar la real densidad ósea de cada columna y determinar las vértebras con riesgo inminente de fractura. Es así que la ventaja del uso de estas unidades de Hanfield nos permiten evaluar los pacientes con osteoporosis, sabiendo que un valor promedio normal de un paciente de 20 a 30 años, hablamos de 210 unidades de Hanfield por encima, y cuando esos valores están cerca de los 120 unidades de Hanfield, hay una relación estadísticamente significativa de presencia de fractura osteoporótica dentro del año de seguimiento. Y si esos valores están por debajo de 100 unidades de Hanfield, la relación estadística es significativa para la fractura vertebral osteoporótica inminente. Una clasificación muy interesante de la Sociedad Alemana de Columna clasifica en 5 subtipos. El tipo 1 es la fractura vertebral o el dolor de fractura vertebral, donde no existe deformidad, pero sí el hallazgo de edema a nivel de la resonancia. Después se va generando diferentes alteraciones de la forma del cuerpo vertebral hasta llegar al grado 5, donde hay una gran alteración, tanto un aplastamiento del cuerpo anterior como de la banda de tensión posterior. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos? El tratamiento no quirúrgico, que es donde estabilizamos por medio de algún tipo de corset, y después las técnicas de aumentación, que son a nivel de la verteroplastía y las cifoplastías. Y también le podemos agregar o una fijación posterior, o fijaciones híbridas, o un doble abordaje anterior-posterior. ¿Qué es la verteroplastía y la cifoplastía? Son técnicas mínimamente invasivas que buscan estabilizar la fractura y por ende disminuir el dolor. ¿Y cuál sería su indicación? Cuando los síntomas de los pacientes continúan siendo intolerables a pesar de un tratamiento conservador intensivo. ¿Cómo logra esta técnica el alivio del dolor? Por dos métodos, por dos pasos. Uno, la estabilización del foco de fractura con la disminución de la macro y micromovilidad. Y el otro es el efecto neurolítico, tóxico y térmico
de los receptores nociceptivos por la polimerización del cemento. Básicamente, la verteroplastía es la inyección de cemento a alta presión entre las trabéculas óseas. Este es un cemento de baja viscosidad, lo que genera un gran riesgo de extravasación. En cambio, la cifoplastía, previo se realiza una cavidad intrasomática mediante el uso de un balón expansible y a posterior se inyecta cemento a baja presión, cemento de alta viscosidad. Esto disminuye el riesgo de extravasación y permite la recuperación de la altura del cuerpo vertebral con la mejoría de la cifosis. Esto es el esquema de cómo sería el balón, que puede tener un ingreso al cuerpo vertebral por vía uni o bipedicular, y en el intraoperatorio, en forma percutánea y con el control radiográfico, se va haciendo todo el trabajo, y por último, obtener el cementado vertebral colocando el cemento en los dos tercios anteriores del cuerpo vertebral y en lo posible que el cemento contacte con la placa terminal superior y placa terminal inferior. Hay un trabajo muy interesante donde hay una comparación del tratamiento conservador con el refuerzo vertebral cementado y como conclusión determina por medio de la evaluación del VAS, el ODI y de la calidad de vida que la verteroplastía ofrece un alivio mayor y más rápido del dolor, con mejores resultados funcionales en el primer año, con menos complicaciones en comparación con el tratamiento conservador. Y con una mejor calidad de vida y alivio del dolor, los pacientes quedaron satisfechos con el resultado del grupo cementado. Y otro trabajo muy interesante del 2019, donde compara el tratamiento conservador con las dos diferentes técnicas de refuerzo vertebral cementado, la verteroplastía y la cifoplastía. Y llega a la conclusión que el dolor y el estado funcional en pacientes con refuerzo vertebral cementado fue significativamente mejor que en los del tratamiento incurento. Y la cifoplastía surgió como la mejor intervención para mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de fracturas vertebrales y fracturas posteriores, como también la menor presentación de complicaciones postquirúrgicas. ¿Cuál sería la indicación ideal? Serían fracturas vertebrales osteoporóticas con un hundimiento del cuerpo menor del 70%, cuando fracasa el tratamiento incurento y sobre todo la presencia de edema óseo en la resonancia. ¿Cuáles serían las contraindicaciones relativas? Signos o síntomas neurológicos relacionados con las fracturas, la vértebra plana, la violación del muro posterior o cuando son múltiples niveles. Con respecto a las complicaciones, el más característico es la fuga de cemento y sobre todo cuando ocupa el canal vertebral o los forámenes, que hay muchos trabajos. Después otra complicación es la osteonecrosis inducida por calor y la complicación más temida es cuando el cemento fuga, va al torrente sanguíneo y termina con un tromboembolismo pulmonar. Con respecto al momento ideal del tratamiento, en las primeras 4 semanas, si usamos esta técnica, tenemos un riesgo aumentado de fuga de cemento. En las próximas 4 semanas lo utilizamos en el caso de que el paciente tenga un dolor intratable y en busca del alivio de ese dolor. Pero el momento idóneo es entre la 8ª y la 12ª semana, es donde uno realizó un tratamiento médico y fracasó. Ahí podemos realizar la recuperación de la altura vertebral y tenemos menor riesgo de fuga de cemento. Y si lo queremos utilizar en lesiones crónicas de 1 o 2 años, tenemos que constatar que exista edema a nivel de resonancia, puede que mejore mucho el dolor, pero tiene menos beneficios que cuando se utiliza en el momento idóneo. Acá tenemos un caso de ejemplo, es una paciente femenina de 72 años, con una dorsolumbalgia, osteoporosis en tratamiento, con algunas comorbilidades, deambuladora intradomiciliaria, con un overstreet de 90%, con un dolor 9 en 10. El examen neurológico normal, la paciente presentaba en los estudios radiográficos una columna osteoporótica severa con vértebras acuñadas, en la resonancia se observaba el acuñamiento vertebral y con varias vértebras con edema vertebral, la tomografía axial computada por medio de la medición de las unidades nos permite ver la verdadera densidad ósea y determinar la alteración de la estructura ósea a nivel toracolumbar. Se decidió entonces unas cifoplastías múltiples percutáneas de la región toracolumbar. Esta es la agresión a nivel cutáneo.
y esto es la evolución del paciente en el postoperatorio inmediato con el alivio del dolor y el relleno vertebral óseo satisfactorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy buena la presentación. Alejandro, esperamos las preguntas de Facebook. Sí, acá pregunta Ernesto Lombardo si hacen la vertebroplastia y la sinfoplastia solamente con IDI, con intensificador de imágenes, o también usan tomografía o tomografía más intensificador de imágenes. Marcelo, ¿escuchaste el mute? Desactiva el mute, por favor. Lo tengo desactivado. ¿Tenés volumen? Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Sí. Nosotros básicamente siempre utilizamos el intensificador de imágenes porque nos permite mayor seguridad y es más comodidad. Habitualmente hacemos bastante sinfoplastías y es raro que hagamos una única sinfoplastía. Ahora con la ayuda de las unidades de Hanflin nos permite tener una certera localización de la densidad ósea y indicar perfecta la sinfoplastía. Así que en elección prefiero más utilizar el intensificador de imágenes, más que la tomografía. Guillermo, ¿tenés alguna pregunta de YouTube? Acá hay algunas preguntas. Una interesante es cómo manejan las complicaciones de la extravasación de cemento, es una. A ver cómo, cuál es el manejo, ¿no? Cuando uno tiene extravasación de cemento, y el otro, cómo manejan la altura en la sinfoplastía para tratar de reducir el acuñamiento vertebral, si tiene alguna estrategia o algún truco para eso. Cuando cuando la logramos operar en el momento idóneo, que es entre la octava y 12 semanas, donde la vértebra es bastante frágil y hay una gran fragilidad ósea, el solo uso del balón permite la expansión y generar una cavidad intrasomática que recupera la altura vertebral, la sifosis. Cuando está un poco más envejecida, utilizamos a través del pedículo una barra, una pinza que diseñamos, donde primero generamos como una cavidad manual en forma mecánica, después colocamos el balón para tratar de generar mayor corrección y nos va a permitir colocar buena altura de cemento. Y lo importante es que el cemento que coloquemos nos llegue al platillo superior y al platillo inferior de la vértebra, y que esté ubicado en los dos tercios anteriores del cuerpo vertebral. Con la técnica de la sifoplastía, la cavidad manual y colocar el cemento como una pasta de diente, la verdad que dejamos de tener las extravasaciones que teníamos cuando hacíamos sifvertebroplastías, que la verdad que era una desgracia cuando el cemento fugaba o a los canales neurológicos o cuando fugaba el torrente sanguíneo, y tuvimos varios casos de embolia pulmonar. Roberto, ¿puedo hacer otra pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, adelante. Marcelo, espectacular tu charla, me encantó. Te pregunto, ¿cuál es el límite inferior de edad? Es decir, esa es una pregunta. ¿Cuándo considerás que uno puede realizar una sinfoplastía en gente joven? En realidad, en la actualidad no usamos vertebroplastía. Con respecto al límite de edad, me parece que la edad la pone ahora con la tomografía, la pone la medición de la densidad ósea. Porque antes era un poco al tuntún clínico, uno tenía un paciente con un dolor, con una fractura, con un traumatismo mínimo, y te aparecía una columna con varias vértebras acuñadas, no sabías cuál era la sintomática. Bueno, ahora en la actualidad me parece que la utilización de las unidades nos permite seleccionar la vértebra que por lo menos tiene menor densidad. Y si vos tenés 3-4 vértebras que tienen poca densidad, cementamos las 3-4 vértebras. Y a veces, si son más de 3-4 vértebras, al paciente lo hacemos en dos sesiones. Primero 4 y después seguramente 3-4 más. Tenemos columna con 8-9 vértebras cementadas. Muy bueno, Marcelo. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, agradecerles a todos, hoy hemos tocado un gran tema, con un nuevo enfoque, con un nuevo estudio, con un nuevo portfolio de tratamientos. Así que les agradezco a todos los participantes, hoy medimos pico en todos nuestros webinars,
275 con nosotros inclusive, así que nuevamente felicitarlos y un fuerte abrazo para toda la Argentina. Será hasta la próxima, hasta el próximo martes. Chao, hasta el martes, hasta luego. Adiós, buenas tardes. Chao, hasta luego. Hasta luego.